entender de hay muchas necesidades aquí en Puerto Bermúdez, un colegio de más de 50 años que necesita urgente reconstrucción, un centro de salud prácticamente fantasma, donde no hay atención. Sí, gracias. Esta es la realidad del país, ¿no? Como lo decimos siempre nosotros. Primero, ante todo, agradecer al pueblo peruano, agradecer al Congreso de la República por haber ya dejado asentadas las bases de, este espacio democrático, de esta vía democrática. Y luego, desde ya de las 5 de la mañana, estamos recorriendo diferentes espacios de Puerto Bermúdez, ¿no? Hemos estado en varias instituciones, como el pedagógico, ¿no? Hemos ido a ver la necesidad de construir este puente, el puente Pichis, que mantiene este río, o en todo caso la misma geografía, totalmente aislado a un buen sector, un buen porcentaje de esta población. Hemos venido de la institución educativa Bermúdez Bicentenario. Bermúdez, ¿no? Bermíje Moral, y creemos importante que es una institución educativa integrada, donde ahí se alberga a los niños de inicial, de primaria y secundaria, ¿no? Una infraestructura que a gritos pide su reconstrucción. El alcalde ayer nos hizo llegar un paquete de solicitudes y es que hemos querido constatar in situ lo que requiere la autoridad con la realidad misma. Estamos en un centro de salud al lado de un cementerio que es necesario trasladarla y reconstruirla en otro lugar. No puede estar solamente, prácticamente sirve como mesa de partes o como simplemente este es un espacio referencial nada más, pero se tiene que atender urgentemente a la necesidad de este distrito. Para atender las necesidades, presidente, sea en el sector educativo o salud como es ahora, se requiere estabilidad también del gobierno, ¿no? ¿Esa estabilidad le ha dado el Congreso el día de ayer con el rechazo de la moción de vacancia? Bueno, yo creo que nosotros siempre hemos venido de cara al pueblo viendo sus necesidades, y en la medida que las necesidades son cada vez más urgentes, nosotros como gobierno tenemos que destinar el presupuesto directamente a las autoridades, como son los alcaldes, los gobernadores regionales. Nos acompaña el gobernador, nos acompaña nuestro alcalde, el alcalde de Constitución. Y bueno, el Congreso de la República tiene que entender de que por encima de la confrontación política está el país, está la educación, está la salud del pueblo peruano, están los hermanos agricultores, está la carencia viva de cada pueblo. Nos sentimos comprometidos cada día, a pesar de que entiendo de que este pequeño grupo, que en todo caso no ha logrado su cometido, va a seguir su propia agenda, pero nosotros vamos a seguir la agenda del país, la agenda del pueblo peruano. ¿La relación entre el Poder Ejecutivo y Congreso va a mejorar a partir de ahora? Por supuesto, yo hago un llamado para sentarnos de una vez a conversar y agendemos los temas más urgentes del país, como la educación. Me gustaría, por ejemplo, los compañeros, los congresistas, que siempre también se comunican con nosotros, ¿no? Y acá quisiera saludar a uno de los congresistas, que es el congresista Pasión Dávila, que siempre ha venido pidiendo que nos desplacemos a su región. Hoy hemos venido a Puerto Bermúdez y vamos a recorrer el tema de Pasco, también el tema de la contaminación, el tema minero es un problema grande, es un tema emergente, y vamos a recorrer el resto de regiones del país. Y desde acá los invoco que en este cronograma de salidas que tengamos el gobierno central o los ministros para desplazarnos a las regiones del país, nos acompañen también los congresistas de cada una de las regiones. Bien, muchas gracias.